Nunca antes un ser humano había visto el gigante gaseoso Júpiter y su fascinante luna tan cerca y con tanto detalle. La sonda espacial Juno, que orbita junto al quinto planeta del Sistema Solar desde el 2016, ha podido desvelar largos misterios y ofrecer impresiones únicas. Hoy queremos compartir con ustedes las más bonitas en este video. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Io, una luna apasionante. Hace tiempo que se sabe que Júpiter está acompañado de lunas. A diferencia de la Tierra, que solo tiene una luna, el gigante gaseoso Júpiter tiene casi 80 lunas. Muchas de ellas son trozos de roca relativamente aburridos, pero algunas de las lunas de Júpiter se encuentran entre los objetos más emocionantes y enigmáticos del Sistema Solar. Io ocupa una posición especial entre las lunas de Júpiter. La luna, que mide unos 3.600 kilómetros de diámetro, es fácilmente visible desde la Tierra con telescopios sencillos. Así fue descubierta en el siglo XVII, como la primera luna extraterrestre después de la nuestra. Fue nada menos que Galileo Galilei quien el 8 de enero de 1610 sostuvo su telescopio en dirección a Júpiter y divisó por primera vez a Io. Poco después, Galileo descubrió también las otras tres grandes lunas de Júpiter: Europa, Ganímedes y Calisto. En la actualidad, estas lunas también se denominan lunas de Galilea en honor a su descubridor. Datos sobre Io. Pero antes de compartir contigo las más bellas impresiones y los últimos descubrimientos de la exploración de Júpiter y sus lunas, te proporcionaremos algunos datos apasionantes sobre la luna Io de Júpiter. Aunque Io fue la primera de las lunas de Júpiter en ser descubierta, solo es la tercera más grande, con 3.643 kilómetros de diámetro. Ganímedes y Calisto son un poco más grandes aún. Europa es ligeramente más pequeña, con unos 3.100 kilómetros de diámetro. La luna de la Tierra, en comparación, mide 3.476 kilómetros de diámetro. Io es la más interna de las lunas, y orbita alrededor de Júpiter en una órbita muy cercana. Precisamente esta circunstancia hace que en Io ocurran muchas más cosas que en el resto de las lunas conocidas del Sistema Solar. La luna lleva el nombre de una ninfa de la mitología griega. Io era una de las muchas amantes de Zeus, que equivalía aproximadamente al Júpiter romano. La NASA también llama a Io la luna de la pizza. En el resto del video descubrirás por qué. Vulcanismo en Io. Io ha sido avistada por varias sondas a lo largo de la historia del espacio. En la década de 1970, las sondas Voyager 1 y 2 enviaron las primeras imágenes del gigante gaseoso y sus lunas durante su sobrevuelo de Júpiter. Más tarde le siguieron las sondas Pioneer 10 y 11, y en los años 90 fue la sonda espacial Galileo la que proporcionó imágenes detalladas de las lunas y de Júpiter. Desde entonces, los investigadores de la Tierra conocen los gigantescos volcanes de Io. Con el paso de las décadas, quedó claro que Io es claramente el cuerpo celeste con mayor actividad volcánica del Sistema Solar. Los más de 400 volcanes activos de Io, de hasta 300 kilómetros de altura, arrojan azufre a la atmósfera. Las erupciones se suceden a todas horas y gigantescos flujos de lava se vierten sobre la superficie de Io. El azufre hace que Io sea de color amarillo. Las corrientes de lava que fluyen y se agitan parecen que el queso se derrite en una pizza caliente. El fuerte vulcanismo forma constantemente calderas errantes, los típicos cráteres formados por las erupciones volcánicas. Estos fenómenos también recuerdan a la pizza y le valieron a su ingenioso apodo de luna de la pizza. Los investigadores sospechan que las enormes fuerzas magnéticas que Júpiter ejerce sobre Io son las responsables del fuerte vulcanismo. El cuerpo celeste, comparativamente pequeño, es presionado y frotado por la fuerte atracción, lo que hace que el interior se caliente fuertemente y que los hervideros busquen constantemente el camino hacia arriba. Océanos de magma en Io. En Io, los investigadores observaron por primera vez el fenómeno de una reacción volcánica en cadena. Las erupciones recorren la luna como una cadena de luces. Sin embargo, todavía hoy es un misterio cómo los volcanes de Io, algunos de los cuales se encuentran a 500 kilómetros de distancia, se influyen y se enciendan entre sí. Las masas de magma fluyen juntas en corrientes gigantescas para formar verdaderos océanos de un caldo tóxico de azufre. La mayor acumulación de magma en Io es el enorme lago de lava Loki Patera.
Su nombre se debe a la deidad germánica del fuego Loki. Pero los investigadores encontraron detalles aún más emocionantes sobre el vulcanismo en Io. Bajo la superficie de la luna de Júpiter parece haber un océano de magma aún mayor. Siguiendo con la pizza, se podría decir que hay unos 50 kilómetros de queso fundido grueso, puro y caliente en las profundidades de Io. Sin embargo, este brebaje no es sabroso. Los volcanes de Io no solo escupen unas 100 veces más lava que los volcanes terrestres, sino que además, la lava es inusualmente caliente. Las mezclas de azufre de hasta 1450 grados Celsius hacen de Io un lugar verdaderamente infernal. La atmósfera de Io. Las lunas del sistema solar suelen ser objetos rocosos bastante fríos y sin atmósfera. Al menos eso es lo que pensó la NASA durante mucho tiempo. Io es bastante diferente. Tiene una atmósfera. ¿Cómo se produce esto? Era otro de los misterios de los viajes espaciales. Y finalmente se resolvió gracias a la sonda espacial New Horizons. En 2015, también pasó por Júpiter e Io en su camino hacia Plutón. Gracias a los espectrógrafos ultravioleta de ALICE New Horizons, la atmósfera pudo estudiarse con más detalle. Unas imágenes únicas de la aurora luminosa de la Luna proporcionaron por fin las tan esperadas conclusiones. Durante mucho tiempo, los astrofísicos habían teorizado que solo el vulcanismo podría ser responsable de la atmósfera. Y las mediciones de New Horizon confirmaron precisamente eso. El fino velo está formado en gran parte por dióxido de azufre. A pesar de su extrema distancia del Sol, el gas volcánico permanece lo suficientemente caliente en Io como para no congelarse, e incluso produce brillantes auroras estacionales. Por la noche, el dióxido de azufre se congela en la atmósfera y se deposita en las altas montañas. Esto hace que la luna sea amarilla. Misión de Juno. Los últimos descubrimientos sobre Io y el planeta gaseoso Júpiter fueron proporcionados por Juno. En Júpiter Near Polar Orbiter, partió hacia Júpiter el 5 de agosto de 2011 y alcanzó la órbita el 5 de julio de 2016. Los principales objetivos de la misión de la NASA eran, entre otros, averiguar si Júpiter tiene un núcleo sólido, cómo está compuesta la atmósfera y las mediciones de la magnetosfera del gigante gaseoso. Por supuesto, también estaban previstos varios encuentros con las lunas galileanas de Júpiter. La misión principal se completó en julio de 2021. Como Juno fue un gran éxito y sigue funcionando perfectamente, la NASA amplió la misión hasta 2025. La misión ampliada incluye mediciones de los anillos de Júpiter, así como varios sobrevuelos de Ganímedes, Europa e Io. Así que podemos esperar a ver qué noticias traerá Juno a la Tierra en los próximos años. Pero antes, compartiremos con ustedes los nuevos datos que Juno ha podido aportar sobre Júpiter e Io. ¿Qué descubrió Juno sobre Júpiter? Juno proporcionó imágenes únicas de los remolinos de nubes de Júpiter. La sonda cuenta con una excelente cámara y entusiasma tanto a la comunidad científica como a los astrónomos aficionados. Las imágenes de los remolinos fueron bautizados en broma por la NASA como la fiesta del ciclón polar. Alrededor del polo sur del planeta, Juno descubrió 5 ciclones, cada uno más ancho que Estados Unidos, agrupados alrededor de un ciclón central de igual tamaño. Otros ciclones similares fueron también visibles en el polo norte, orbitando un vórtice polar central. Las formaciones se deben a la fuerte magnetosfera de Júpiter. Sorprendentemente, las tormentas no parecían ir a ninguna parte. Cada vez que Juno pasaba, las tormentas permanecían visualmente inmóviles en el lugar. En noviembre de 2019, Juno y la NASA fueron testigos de la formación de un nuevo ciclón pequeño. Pequeño significa pequeño en términos de Júpiter, porque después de todo, esta pequeña tormenta era del tamaño de todo Texas. Juno también pudo captar enormes granizadas de papilla rica en amoníaco. Esto hace que Júpiter, al igual que Io, no sea un lugar que quiera visitar en persona. Primeras imágenes en 3D de la atmósfera de Júpiter. Gracias al radiómetro de microondas a bordo de Juno, la atmósfera de Júpiter, que sigue siendo muy misteriosa en general, ha podido ser estudiada por primera vez con más detalle. Lo único que vemos de Júpiter es una densa capa de nubes. En la Tierra esto parece delicadamente jaspeada en tonos pastel. Pero, ¿qué ocurre bajo la capa de nubes? Esta es precisamente la cuestión que los científicos han investigado con la ayuda de Juno.
En noviembre de 2021, la NASA publicó imágenes y reconstrucciones gráficas del verdadero rostro de Júpiter. Y es bastante conmovedor. Lo que parece pacífico en la superficie es un mamotreto hirviente en las profundidades. Los torbellinos de proporciones gigantescas que a veces hacen estragos en el gigante gaseoso y sus alrededores durante siglos. Los nuevos resultados muestran que los ciclones son más cálidos en la parte superior y tienen una menor densidad atmosférica, mientras que son más fríos en la parte inferior y tienen una mayor densidad. Los anticiclones que giran en sentido contrario son más fríos en la parte superior y más cálidos en la base. Juno sobrevoló la Mancha Roja dos veces. La más conocida de estas tormentas es la Mancha Roja. Veamos esta tormenta, que lleva más de 300 años, como un tranquilo e inusual jaspeado rojo en el juego de colores de Júpiter. Ahora, gracias a la tecnología única de Juno, los investigadores han podido realizar mediciones precisas de la Mancha Roja por primera vez. En febrero y junio de 2019, Juno sobrevoló la mancha característica de Júpiter y de nuevo salieron a la luz noticias sorprendentes. La mancha, o más bien la tormenta, se ha ido reduciendo en los últimos años no solo en tamaño, sino también en altura. A principios del siglo XX, la mancha tenía unos 40.000 kilómetros de ancho. Cuando las ondas Voyager pasaron por ahí en la década de 1970, solo tenía 17.000. Y hoy, la Mancha Roja mide solo 14.000 kilómetros. Gracias a los sobrevuelos de Juno, los investigadores saben ahora también que la tormenta varía en altura. En concreto, su profundidad puede variar entre 500 y 300 kilómetros. Dado que Júpiter no tiene una superficie sólida, sigue siendo un misterio el aspecto que tiene el interior de Júpiter. Esta es precisamente la cuestión que Juno va a perseguir durante un tiempo más. Es posible que pronto haya una misión de seguimiento por parte de una nueva sonda de la NASA. E Io también se estudiará aún mejor en las próximas décadas. Sin embargo, el proyecto ya previsto se ha pospuesto por el momento en favor de una misión a Venus. Se han encontrado pruebas de vida biológica en la atmósfera de Venus. Y esta es la principal prioridad de la NASA. Para concluir este viaje a Júpiter y su luna Io, nos gustaría, por supuesto, saber qué te ha parecido este video. Déjanos un comentario y cuéntanos qué imágenes te han fascinado más. ¿Qué datos te han sorprendido más? Esperamos tus aportaciones. Hasta la próxima.